Hey chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, sé que hoy a esta hora debía estarse subiendo el episodio 14, si no me equivoco, de Pokémon y Herdlock. Pero pasó un problema. Y es que yo grabé el episodio normal, fue un episodio donde, debo admitirlo, no tuve buena suerte. Pero justamente cuando lo iba a editar, me di cuenta que no tenía sonido. O sea, vi todo el video y por alguna razón no sé qué le pasó a mis audífonos, no entiendo si fue algo de la computadora o que no los enchufé bien, pero no se escuchaba nada. Entonces, y ya no puedo volver a grabarlo porque ya grabé el episodio siguiente a ese. Si se preguntan por qué pasó, pues fue porque yo no me había dado cuenta de que no tenía sonido hasta que lo fui a editar justo después de terminar de grabar el episodio 15, si no me equivoco. Entonces, como ese episodio fue relativamente importante, les voy a hacer un pequeño resumen, así que les recomiendo que se queden porque en serio es importante que sepan esto para los siguientes episodios. Primero, perdí a Fuleco y a Hirus. El primero fue por un error mío. Hirus estaba a mitad de vida y lo saqué contra un Galvántula que tenía en Zapétalo y no lo pude aguantar. Y el segundo sí fue mala suerte porque Fuleco estaba contra un Vanillish y bueno, hizo ventisca, acertó y lo mató de un golpe, cosa que pensaba que iba a poder aguantar porque pues fue lo que era tipo lucha, pero bueno, al final no pasó. Lo otro importante que pasó fue que pues vencimos a todo el gimnasio, literal, ya solo nos faltaba Corellia, que fue lo que hice en el episodio 15. Así que bueno, y también lo otro importante que pasó fue que dejé que el Amaura, que revive el fósil, estaba permitido ya que tenía una habilidad random. También agregué a el Exeggutor. No recuerdo si ese Exeggutor no recuerdo cuándo lo capturé, pero el punto es que se fue al equipo junto al Cacnea y a la Maura. Así que bueno, ya para el episodio 15, el de mañana, va a estar todo normal. Pero bueno, quería darles esta pequeña explicación porque, como les digo, no la pude meter en el episodio 15, ya que no sabía que había pasado eso hasta que lo fui a editar. Así que bueno, no tengo nada más que decir. Me despido. Adiós.